Hola, ¿qué tal? Tenemos que aprovechar muy bien el tiempo que nos brinda estar ubicados en la zona azul de nuestro índice de duplicación de casos. Permanecer ahí depende de qué también lo hagamos como sociedad. Ya conoces los pasos generales del entrenamiento social y sabes también que la modulación social se resume en un ciclo que debemos asumir de manera cotidiana. Medir al consultar los números que revelan qué tanta presencia del virus hay en las calles. Combinar al ajustar tu agenda de actividades con base en dichos números. Y probar. Al estar en presencia del virus y luego regresar a entrenar para hacerlo cada vez mejor. La vida continúa y debemos procurar vivirla sin contagiarnos. Hoy iremos hacia ejemplos particulares. Te mostraremos algunas recomendaciones para cuando tengas que acudir a un consultorio o despacho de servicios profesionales. Elige servicios cercanos a tu domicilio. Si necesitas usar transporte público, lleva siempre bien puesto el cubreboca. Limpia tus manos al abordar y al descender de la unidad. Por lo regular, quienes prestan servicios profesionales ya tienen bien establecidos sus protocolos, así que deberás apegarte a ellos. Tomemos como ejemplo a tu médico o a tu dentista. Su atención deberá ser por citas, a fin de evitar contagios entre pacientes en espera. Si se trata de una urgencia, hazlo saber a tu especialista para que te brinde prioridad. Al consultorio deberás acudir solo y usar cubreboca. Menores de edad o personas que requieran cuidados especiales deberán ir acompañados por un adulto. Si al llegar a la clínica o consultorio encuentras más pacientes en espera, más acompañantes y más personal, deberás asegurarte de guardar la sana distancia de dos pasos en relación a ellos y usar obligatoriamente tu cubreboca. No poses tus manos en escritorios, recibidores o aparadores, a menos que te lo solicite el médico, y limita tu charla a lo esencial. Si vas con un menor de edad, no lo dejes andar solo por el consultorio o jugar en el piso, cuídalo. Tu médico y tu dentista ya saben las medidas y deberás darte cuenta de ello cuando los vas a usar cubreboca, mascarilla y guantes. Algunos incluso usan trajes protectores especiales. Verifica que dichos especialistas desinfecten todo su material, herramientas y sillón de consulta entre paciente y paciente. Si no estás seguro de que no siguen algunas de estas normas, no te quedes. Ve abierto a tener que encontrar otras opciones. Lava tus manos antes y después de la consulta. Al llegar a casa, cámbiate y lava tu ropa. También lava tus manos. Si eres prestador de un servicio profesional y laboras en una oficina, despacho contable o jurídico, pon atención a estas recomendaciones. Cita a tu cliente solo si su presencia es indispensable. Favorece el trabajo en casa y la atención a distancia por medio de videollamadas, correo electrónico, teléfono o servicio de mensajería. Predica con el ejemplo y usa siempre tu cubreboca. Rediseña tus espacios para favorecer la sana distancia. Asegúrate de contar con un protocolo diario de limpieza y desinfección de espacios, herramientas y equipos. Cerciórate de que los servicios sanitarios siempre se encuentren limpios. Ofrece abundante jabón y gel desinfectante, así como toallitas desechables y papel higiénico. No compartas teléfonos, utensilios de escritura, computadoras ni sillas. Limite el acceso a comedores, zonas de descanso y espera. Promueve horarios flexibles. De ser posible, ofrece a tus colaboradores incentivos para que compartan sus autos, usen estacionamientos o utilicen medios alternos de transporte. Querétaro cuenta contigo. Esta realidad la vamos a enfrentar y superar con tus mejores ideas. Regresar depende de todos.